Continuamos hablando entonces con el secretario de Derechos Humanos, el doctor Mariano García Zavalía, en función a la reanudación de este proceso Jefatura 3 por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. ¿Siguen siendo delitos de lesa humanidad los que se denuncian y llega al abordaje de un juicio? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos acá en el tribunal es, cuando se concluye la investigación, toda esta investigación que se hace principalmente ante el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, con control de garantías del juez de instrucción, se elevan las causas a juicio. Ahora, todavía quedan en instrucción muchas causas por elevar, es decir, que por lo menos en Tucumán la producción de procesos judiciales en relación a delitos de lesa humanidad todavía sigue por lo menos en la instrucción. ¿Y esto qué significa? Que después son elevados a juicio acá a este tribunal, donde empezamos estos debates, que por lo general son debates muy extensos por las características de la causa, ya sea por la cantidad de imputados, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de pruebas a producir. Quizás, aparte de la comunidad, le pueda llamar también la atención el hecho que a tantos años de todavía no se pueda concluir con los juicios que de hechos que han ocurrido en la década del 70, básicamente. Claro, claro, claro. Y acá lo que se nota mucho en las audiencias es cuántos años han esperado para poder sentarse ante un tribunal a contar todo lo que han vivido. Eso es fundamental. Y aquí es donde lo pueden hacer, porque si bien es cierto, lo hacen también durante la etapa de investigación, es acá donde en la sala de audiencia se cuenta todo el detalle, a su vez que son sometidos a este sistema de controvertido, que la defensa puede también oponerse y hacer preguntas en relación a los relatos. Es decir, es un juicio, ¿no es cierto? Y este minuto, o estos minutos que pasan acá en la sala de audiencia, hay que saber que han esperado muchísimos años para poder hacerlo, ¿no? Silvina, el doctor Mariano García Zavalía nos está escuchando, si te parece. Sí, bueno, gracias, Edu. Doctor, ¿cómo le va? Silvina Saleme Posleman lo saluda. Un poco reforzar esto que hablaba Eduardo, que comentaba, bueno, a muchos nos resulta raro, que han pasado ya muchísimos años, décadas, por cierto, y uno piensa qué se puede investigar, qué es lo que puede llegar a encontrarse después de tantos años, pero hay que decir también que al tratarse de delitos de lesa humanidad, estas causas no prescriben, ¿no? Pueden investigarse hoy, pueden llevarse adelante en medio de un juicio, esta vez, el año que viene, dentro de 2 años. Así es, justamente. Bueno, hubo un periodo importante de tiempo en la Argentina, desde que volvimos el año 83 en adelante. Claro. Después vinieron las leyes de obediencia de vida, punto final, donde se paralizaron las investigaciones. Seguro. Luego se abrió de nuevo esta etapa donde empezaron las investigaciones y nosotros tenemos el primer juicio oral por delito de lesa humanidad en 2008. Cuando las causas empezaron a... se reabrieron las investigaciones a partir del año 2003, si no me equivoco. Claro, estamos hablando de 20, 21 años. Doctor, son 27 ex policías y ex militares que están imputados, acusados de distintos tipos de delitos que hacen precisamente a esta causa. Y hay 237 personas que han resultado víctimas, muchos de los cuales todavía continúan desaparecidos. Así es. Y esto... la parte central de esta causa Jefatura 3 de Policía es en función de una prueba que un testigo aquí en otra causa de Jefatura de Policía aportó al tribunal como prueba una lista que él iba extrayendo mientras prestaba funciones en Jefatura de Policía. Una lista que después fue muy conocida en el país entero. Y si bien no todas las víctimas son en relación a esa lista, la gran mayoría lo es. Ajá. O sea, de personas que se iban anotando que habían pasado por Jefatura de Policía. ¿Qué es lo que se puede esperar de este proceso? Si hablamos de un pronóstico, si se quiere, si vale el término, doctor. Bueno, a ver, el Ministerio Público Fiscal y las querellas hay que... tienen que terminar de evaluar la producción de la prueba en la audiencia y de ahí vamos a escuchar cuál es la pretensión del Ministerio Público Fiscal. Bueno, seguramente no ha habido hasta el día de hoy
en pedidos de absoluciones desde el Ministerio Público Fiscal y tampoco de las querellas. Bien. Con lo cual después hay que escuchar la versión de las defensas y finalmente ver qué es lo que corresponde, ¿no? Bueno, habrá como testimonios concomitantes, doctor, ¿y se puede esperar también la apertura de nuevas causas en el marco de un mismo proceso? Por lo general salen datos que de los testimonios salen nuevos datos que el Ministerio Público Fiscal suele recoger y después empezar desde la instrucción, es decir, causas nuevas, sí, ha habido, es más, a lo largo de las 14 megas causas que ha habido acá, han ido apareciendo muchos datos de estas personas que han hecho que el Ministerio Público Fiscal pueda investigar, ¿no? Ajá. De estos 27 ex militares y ex policías, ¿tenemos un registro de cuántos están vivos, cuántos fallecieron, doctor? No, lo que pasa es que esta causa empezó con muchísimos más. Ya en instrucción fueron, murieron algunos o... No solo mueren, sino que algunos quedan apartados de la causa por alguna cuestión que no están en condiciones, o sea, no son imputables, es decir, porque no están en condiciones físicas o psíquicas, físicas o psíquicas de ejercer su defensa. Pero eso lo determina básicamente una junta de psiquiatras, seguro, ¿no es cierto? Seguro que sí. Que después los tribunales, en función de esa junta, son los que deciden. Bueno, y otros que han ido falleciendo también a lo largo de... mientras la causa estaba elevada a juicio aquí. Claro, seguro. Doctor, Y algunos de estos 27 ya tienen condenas anteriores. No todos, pero algunos ya tienen condenas por otras causas que han sido juzgadas aquí o en algún otro lado del país. Se espera que esto continúe durante los meses de abril, mayo y junio, ¿no, doctor, en principio? Así es, se calcula que nosotros estaríamos, el tribunal estaría en condiciones de dar a conocer un veredicto a finales del mes de junio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, doctor, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Edu. Bueno, gracias, Silvina. Hasta luego. Dale, hasta luego. Nos vemos.